Thank you. Good afternoon, everyone. And this, I greet the delegation of the illustrious state of Guatemala and the distinguished representatives of the alleged victim. I declare open this public hearing of case 14.293, Otilia Inez Luz Garcia de Corti, regarding Guatemala. My name is Margaret May McCauley, excuse me. I'm the president of the Inter-American Commission of Human Rights, and I am joined in this hearing of this case by Commissioner and First Vice President Esmeralda Orosimena de Troitino, who is the rapporteur, country rapporteur for Guatemala, and Commissioner Roberta Clark, second vice president of the commission, and Commissioner Joel Hernandez, and Commissioner Julissa Mantilla, and Commissioner Carlos Bernal Pulido. The commission is informing everyone that in accordance with its rules of procedure, Commissioner Strado Rallon will not participate in the hearing of this case due to his Guatemalan nationality. Also present at this hearing are Executive Secretary Tania Ramon and Deputy Executive Secretary for Petition and Case System, Jorge Mesa. I now give the floor to the Executive Secretary to make reference, make a statement in relation to the instant case. Muchas gracias, Honorable Presidenta McCauley. Muy buenas tardes a todos y a todos. Este caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por la presunta discriminación en contra de la candidata indígena del partido WINAC, Otilia Inés Lux García de Cotí, en las elecciones para diputada al Parlamento Centroamericano en 2011. El 1 de diciembre de 2020, la Comisión Interamericana notificó a las partes su decisión de aplicar el artículo 36.3 de su reglamento, de conformidad con su resolución 1.16, para diferir el tratamiento de la admisibilidad al fondo del asunto. El objetivo de esta audiencia es recibir las declaraciones de la presunta víctima y de un perito experto y profundizar los argumentos de admisibilidad y fondo de las partes. Gracias, Presidenta. Thank you, Madam Executive Secretary. First, the Commission will hear the statement of the alleged victim, Otilia Inez Luz de Corti, offered by the petitioners. The alleged victim will testify about one, the manner in which the variation in the results of the process for adjudication of posts in the election to the General American Parliament of 2011 in Guatemala occurred, and two, the alleged process of the re-victimization which occurred in the management of challenges in the justice system that concluded when the exercise of the position to which her seat had been recognized had already ended. The petitioning party shall have 10 minutes to conduct its examination, and subsequently, the state may question the witness for up to 10 minutes. And finally, the commission will also have an opportunity to ask questions. So, Madam Inez, please indicate your full name, place of birth, and place of residence. Muy bien, muy buenas tardes, distinguidas comisionadas, como los distinguidos comisionados. También saludo aquí al señor representante del Estado de Guatemala y al licenciado Carlos Pop. Shekeji Wanohel,
Muy buenas tardes a cada una. En primer lugar, expreso mi agradecimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por atendernos el día de hoy en esta situación como agraviada de una situación en la cual se nos vedó el derecho a tener derechos y especialmente al derecho a la participación política. Quizá como una parte introductoria. Madam Inez, could you please start by stating your full name for the record? Sí. To the full nombre, where sí, you were born and where you live. Soy Otilia Inés Luz García de Cotí, Maya Quiché, guatemalteca, del departamento del Quiché de Guatemala. Resido ahora en un municipio del departamento de Guatemala que se llama Mixco. Su dirección pues es ampliamente ya conocido, creo que en nuestros documentos, pero la puedo repetir, que es la octava calle A 15-08, zona 6 de Mixco. Ahí resido. Pues soy oriunda de este departamento, como muy bien explicado. Muy bien. Entonces, ya, para... Ya. Para iniciar nuestra... bueno, nuestra situación, ¿verdad? Que nos ha mantenido por algunos años en suspenso, pero creo que esto es un proceso en el cual es comprensible. Yo quisiera tal vez iniciar con un elemento fundamental de que se justificó el por qué creamos un partido político mujeres mayas. Por supuesto, hubo hombres mayas, hombres indígenas y mujeres indígenas. Dirigido por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y en la cual nos hicimos llegar representantes de organizaciones de los pueblos indígenas de Guatemala por una razón fundamental. La razón fundamental es de que el sistema político de Guatemala es un sistema totalmente discriminatorio, en la cual las mujeres y los hombres indígenas en escasas oportunidades ocupan espacios en las listas para ser electos popularmente. Y cuando se participa en estos partidos políticos, por la misma actitud de las relaciones de poder que hay en estos mismos partidos, las mujeres indígenas son muy pocas en tener un espacio para llegar, digamos, a la elección, pero pudieran hacerlo a través, digamos, de elecciones generales. Esta razón nos hizo crear este partido político. Bueno, no fue únicamente para indígenas, lo hicimos con la perspectiva de lo plural a fin de que pudieran participar juventudes, mujeres, pueblos indígenas, xincas, garífunas, mayas, ladinos o mestizos, como también se le denomina aquí en Guatemala. Disculpe, señora doña Otilia. Sí. Esta audiencia tiene por objetivo que usted pueda hacer el interrogatorio a la persona perita. Entonces, nos gustaría que usted no consumiera el tiempo en contarnos algunos aspectos que ya están en el expediente. Ya, muchísimas gracias. Yo lo hacía a manera de introductoria, ¿verdad? Con el propósito también de tener elementos de juicio para poder, digamos, tener con bastante claridad del por qué yo no, digamos, no se me dio la oportunidad, prácticamente se me discriminó del espacio que me correspondía para ocupar esta curul del Parlamento Centroamericano. Sí, sí. Nos gustaría que los peticionarios formularan el interrogatorio, señora Otilia, dirigido a usted. Ah, perfecto. Entonces yo espero
Los peticionarios pueden tener la palabra. El tiempo está transcurriendo. Gracias, señora secretaria. Señora Otilia, después de esta pequeña introducción, hemos visualizado y hemos escuchado cuál ha sido no solo la razón de la creación del partido, el cual usted está representando. ¿Podría usted resumir cuáles fueron sus sentimientos a partir de ese trato que le otorgaron, a partir de la denegatoria que le hicieron para ejercer esa representación en el Parlamento Centroamericano? Muchas gracias, licenciado. En el momento que se me notificó, bueno, nosotros teníamos la esperanza de ocupar esta curul, y en el momento que se me notificó de que no era posible, yo como mujer indígena me sentí totalmente discriminada, me sentí humillada y frustrada. Y de veras que vi de frente lo que es la discriminación de Estado, la discriminación de la institucionalidad, y vi de frente también esa discriminación racial. Yo me sentí en ese sentido totalmente discriminada y la verdad es que sentí que se me habían violado los derechos políticos en la cual tenía el derecho de tenerlo, ¿no? Me vedaron prácticamente el derecho de participar en un espacio centroamericano y en donde se toman decisiones y en donde las mujeres también somos capaces de hacerlo. Me sentí muy frustrada como mujer y ver, digamos, que yo he sido una de las promotoras para que las mujeres participemos políticamente para tomar decisiones importantes en nuestro país y sentirme yo agraviada de esta manera. La verdad es que en el momento sentí un rechazo hacia el sistema político de Guatemala, un sistema político que también está diseñado con perspectiva colonial y que tiene este sentimiento todavía creado dentro de la maquinaria del Estado, en donde se observa esta discriminación y este racismo. El sistema político guatemalteco es totalmente discriminatorio y patriarcal, y no cumple, un sistema que no cumple realmente con los estándares que están escritos en los instrumentos internacionales, como el caso de la CEDAW, y que lo determina muy, muy claramente. Y esa determinación lo dice en sus artículos 7 y 8, en donde los estados forman parte de las medidas apropiadas, por supuesto, para promover la participación de las mujeres, para promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y su artículo 8 también lo reza de esa misma manera, en donde convoca también a los estados a cumplir esos mecanismos. Yo creo que en ese sentido, en ese momentito que a mí se me notifica, como les decía al inicio, la verdad es que uno se siente totalmente desmotivado o desmotivada para continuar con participación política en un sistema que está adverso a la participación de las mujeres. Guatemala es el único país que no cuenta con cuotas, ni mucho menos con paridad en sus leyes. Guatemala es un país totalmente rezagado, un país que ustedes, si se habrán dado cuenta ya, un país en donde se criminaliza y se ha judicializado la política actualmente, un país en donde me da mucha pena decir lo que voy a decir, de 160 escaños en Guatemala, una mujer indígena ingresó, 31 mujer no indígena. Esto es penoso realmente en un país en donde el 54% somos mujeres empadronadas y en donde un país en donde la mayoría somos pueblos indígenas y no estamos representados en ninguno de los espacios de poder del Estado. Eso es sumamente penoso y continuamos todavía con la zozobra y con la incertidumbre de un país en donde todavía no ha declarado oficialmente los resultados de la primera vuelta electoral que acabamos de tener el 25 de junio. Esto es mundialmente conocido y América Latina lo ha observado con mucha preocupación. Entonces son realmente
intereses que prevalecen, pero no deja de reinar, por supuesto, estos flagelos que son producto de un sistema de vida que no ha permitido la igualdad entre hombres y mujeres. Y por eso es que yo les digo, licenciado, que yo sí me he sentido frustrada, totalmente frustrada. Ya ni me dio deseo de participar más en política partidaria. Yo me siento ser una mujer política nacional e internacional, pero a título de partidos políticos, yo ya no me quiero meter a ninguna participación de esta naturaleza, porque el sistema político de Guatemala comete este tipo de fraude, porque para mí fue un fraude el no haberme permitido no haberme permitido llegar al Parlamento Centroamericano por dárselo al partido de turno, porque ahí había personas interesadas para que fueran candidatas a magistradas o a magistraturas del Tribunal Supremo Electoral. Entonces tenían que quedar muy bien con el partido gobernante, que era el Patriota de ese entonces. Así es como me siento, licenciado. No sé si usted me quisiera hacer otra pregunta en la cual yo me pueda... Sí, doña Otilia, una última pregunta. En el transcurso del procedimiento, la Corte de Constitucionalidad reconoció su derecho a través de una sentencia. Excuse me, Mr. Carlos Antonio Pop. Do you wish to request additional time? Because the time is up for this last question. You need to make a request for additional time. Gracias, honorable presidenta. Si nos fuera permitido brindarnos unos minutos adicionales para esta última pregunta. How many minutes? 5 minutes. 5 minutes, please. Call? Yes. That's pretty long time. Shall we work with 3 minutes? Tres. Pueden ser 3 minutos, honorable presidenta. Okay. You have to give the same time to the state. Please continue. Señora Otilia, solo para resaltar este punto, la Corte de Constitucionalidad reconoció su derecho. Entonces yo le quisiera pedir que de manera muy resumida usted nos dijera entonces por qué el Tribunal Supremo Electoral no cumplió con lo que pidió la Corte de Constitucionalidad, que era que le tenía que adjudicar ese cargo a usted en ese tiempo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos. Así también agradezco a la distinguida presidenta por darnos este espacio. En ese caso, la Corte nos dio esa resolución en donde reconoció que yo tenía el pleno derecho de tener esa curul, pero el Tribunal Supremo Electoral no lo quiso hacer, lamentablemente. Por lo mismo de que había ahí un personero, que era el director general, que aspiraba a ser un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, y la verdad es que quería quedar muy bien con el partido que estaba gobernando y que era el partido que tenía que elegir a los nuevos magistrados. Entonces, siempre se nos dijo de que no me correspondía, que le había otorgado prácticamente a ese partido dos espacios que había prácticamente no cubierto otro partido y en la cual nosotros automáticamente por ley mirábamos que nos correspondía a dos partidos, tanto al partido WINAC como también al partido PAN de ese entonces. Entonces yo creo que en ese sentido nosotros sí teníamos el pleno derecho de ocupar esos espacios, dos partidos por supuesto. En este caso pues somos nosotros los únicos que hemos lanzado toda esta petición por parte suya, y creo que la situación también hacía un eco en que yo estaba también en un caso de derechos humanos, y creo que por ese lado también no cabe duda de que pudieron observar
de que estábamos también nosotros con una situación por una denuncia muy espuria y que se logró demostrar, ¿no?, en adelante. Entonces tuvo mucho que ver en ese sentido también algo, pero viéndolo bien, a nosotros nos correspondía ese espacio, pero la situación la hicieron todo al contrario. No respetaron lo que dice la ley y el reglamento en relación al método Hunt, como lo estaba explicando con anterioridad. Gracias, licenciado. Gracias, señora presidenta. Los peticionarios han finalizado sus preguntas. Thank you. I now give the floor to the state to carry out, to put their questions to the petitioner. And you have 10 minutes. Yes. Muchísimas gracias, honorable comisionada. Procederemos al interrogatorio correspondiente, a las preguntas correspondientes. Señora Otilia, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, cómo no. Perfecto, sí. Muchísimo gusto. Mi nombre es Mario Mérida, soy jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación y en esta ocasión tendría bien trasladarle algunas preguntas relativas a su declaración. Iniciaremos con estas preguntas a continuación. Señora Otilia, usted fue representante de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico sobre la Violación a Derechos Humanos y los Hechos de Violencia en Guatemala de 1997 a 1999, ¿es correcto? Es así, señor representante de la PGN. Muchas gracias, señora Otilia. Y también es cierto que fue ministra de Cultura y Deportes del año 2000 al año 2004, ¿es correcto? Sí, es así, correcto. Ah, gracias, señora Otilia. También es cierto que fue electa diputada al Congreso de la República de 2008 a 2011, ¿correcto? Sí, cómo no, así es. Todos estos cargos públicos, ¿correcto? Así es. Y el cargo de diputada al Congreso de la República que ejercía hasta el año 2012 fue por elección popular, ¿correcto? Sí, así es. Para la adjudicación de diputaciones al Congreso de la República se aplica el método proporcional de minorías, ¿no es así? Sí. Muy bien, gracias, señora Otilia. Y para la adjudicación de diputaciones al Parlamento Centroamericano también se aplica el método proporcional de minorías, ¿es correcto? Así es. Perfecto. Podemos estar de acuerdo entonces que para ser electo tanto como diputado al Congreso de la República como para una diputación al Parlamento Centroamericano se utiliza el mismo método, es decir, representación proporcional de minorías, ¿correcto? Sí. ¿Concuerda conmigo en que en las dos ocasiones en las que se postuló a una diputación se aplicó el mismo método de representación proporcional para la adjudicación de cargos, correcto? Es así. Nosotros lo vimos así también, correcto. Ok. Y en ambas postulaciones, usted se postuló no como persona individual, sino como miembro de una organización política. ¿Es así? Sí, yo entré por un partido político. Perfecto. En las elecciones de 2007, su organización política obtuvo los votos suficientes para que se le adjudicaran cargos en el Congreso de la República. ¿Es así? Sí. Pero en el año 2011, su organización política no obtuvo los votos suficientes para cargos en el Parlamento Centroamericano. ¿Es correcto? No es correcto. Nosotros obtuvimos un resultado que podíamos ocupar el 19 espacio del Parlamento Centroamericano, si se hubiera llevado correctamente el método de Hotz. Pero yo vuelvo a insistir, ahí había intereses muy personales de una persona del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, señora Otilia. Volvamos un poco al tema de representación proporcional de minorías. Voy a dar lectura al artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Este menciona: las elecciones de diputados por lista nacional, planilla distrital y diputados al Parlamento Centroamericano, así como las de concejales para las corporaciones municipales, se llevarán a cabo por el método de representación proporcional de minorías. ¿Se menciona en algún apartado el método de Hunt? Pues es el concepto, creo que está en la misma situación, ¿verdad?
El concepto sí está claro. Gracias, señora Otilia. Entiendo que esa es su consideración y opinión. Podemos estar de acuerdo, señora Otilia, en que en todo sistema democrático hay personas que obtienen votos suficientes para optar a un cargo público y personas que no obtienen los votos suficientes para optar a un cargo público. ¿Coincidiría conmigo? Fíjese que no, por una razón. Yo creo que en un sistema democrático la participación tiene que ser equitativa. Y si usted hace esa comparación, yo creo que no cabe en esto, porque creo que en este sentido la participación tiene que ser igualitaria en un sistema eminentemente democrático, sin, digamos, sin distinción de raza, etnia o lo que fuera, ¿no? Gracias, señora Otilia, pero en un sistema democrático al final prevalece la voluntad de las mayorías al momento de la elección a cargos públicos, ¿correcto? Sí, pero para eso está el método de Hunt, ¿no? El método es el que va determinando los espacios que van ocupando las minorías. Es el mismo ejercicio para beneficio también de las minorías, con el propósito también de ir logrando o equiparando la igualdad, pues. Muy bien, señora Otilia. No volveremos al tema del sistema de representación proporcional de minorías porque ya lo agotamos. Vamos a ir a otro tema, señora Otilia. Su coalición en el año 2011 presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que el Tribunal Supremo Electoral conociera un recurso de revisión relacionado con la adjudicación de cargos al Parlamento Centroamericano, ¿es correcto? Sí. ¿Y usted podría confirmarme que esa acción de amparo en segunda instancia por la Corte de Constitucionalidad fue otorgada a su favor? ¿Es correcto? Perdón, ¿la pregunta era sobre la Corte de Constitucionalidad? Sí, la acción de amparo en segunda instancia fue otorgada a su favor, sí, sí. ¿Correcto? Sí, okay. Sí, eso ya lo explicó también el licenciado. Estuvo prácticamente a nuestro favor. Muy bien. Y en esa sentencia de segunda instancia, en ninguno de los apartados se ordenó que se le adjudicara un cargo a Parlacén específicamente a su coalición, ¿correcto? Pero tome usted en cuenta de cómo la Corte de Constitucionalidad muchas veces da sus respuestas ambiguas, ¿no? Entonces, sí le corresponde, pero que lo revise el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral nos iba a colocar nuevamente la soga para poder decir si le corresponde a la señora, ¿no? Bueno, señora Otilia, esa es su consideración personal, el Estado la respeta. Vamos a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en segunda instancia y voy a leerla muy brevemente, una parte de la parte dispositiva. Honorable presidenta de la comisión, quisiéramos con todo respeto llamar la atención de los honorables miembros de la representación del Estado. La señora Otilia Lux García está en una declaración respecto a su calidad de víctima, no a su calidad de experta jurídica. O sea, nos llama la atención que fue notificado el Estado de Guatemala respecto a eso, y entonces quisiéramos que replanteara sus preguntas. Gracias, honorable presidente. Honorable comisión, si me permite, ¿puedo dar respuesta a la consideración del abogado de la representación? Gracias, honorable. I'm now inviting them to comment on the objections taken. What does the state say to the objection taken? Gracias, honorable comisionada. Efectivamente, la señora Otilia Lush expresa en su petición y también en su declaración el tema de la protección judicial. Entonces, el Estado de Guatemala únicamente estaba ahondando sobre el tema de la protección judicial y en ese sentido era la línea de preguntas que estaba realizando el Estado. Solicito muy atentamente, en la medida de lo posible, que se me permita proceder con esta línea de preguntas. I'm going to ask the Executive Assistant Secretary address this question. Jorge. Muchas gracias, señora presidenta. Mediante comunicación de 5 de julio de 2023, se señaló que el objeto de la declaración de la presunta víctima versaría sobre la presunta forma en que habría ocurrido la variación de los resultados del proceso de adjudicación de cargos en la elección del Parlamento Centroamericano
del año 2011 y el alegado proceso de revictimización que ocurrió en la gestión de impugnaciones en el sistema de justicia, que concluyó cuando ya había finalizado el ejercicio del cargo, el cual hubiera sido reconocido su curul. En este sentido, se agradecería al Estado que pudiera reformular la pregunta para que se ciña a cualquiera de estos dos puntos materia de del objeto de la declaración oportunamente notificado. Muchas gracias, presidente. Yes, thank you, Jorge. Could the state hold on a moment, please? I think we have to reset the clock. Yes, if you recall where it was before the objection was taken. Not 10 minutes, no. No, tres. 3 minutos, yes. Señora presidenta. Yeah. 3 minutes. And they also have the additional time. Yeah, is the clock reset to 3 minutes? Yes, please go on. Please go on, representatives of the state. Muchísimas gracias, honorable comisionada, y gracias a la secretaría por la asistencia. Señora Otilia, voy a reformular esta línea de preguntas. Tengo muy entendido, en virtud de su declaración y las preguntas que le ha hecho el abogado de su representación, que usted no está de acuerdo con las resoluciones que hubo en vía nacional. Pero en virtud de la importancia de este tema, usted tuvo acceso a los tribunales nacionales, ¿correcto? Sí, señor. Por ejemplo, tuvo acceso a una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, ¿correcto? Sí, yo vuelvo a retomar las palabras del licenciado Carlos. Yo creo que el experto es el licenciado Carlos. Yo como víctima lo busqué para que él prácticamente nos llevara el caso. Entonces, si usted quiere adentrarse a la cuestión jurídica, entonces creo que las respuestas se la deba dar el licenciado Carlos. Yo lo que puedo decirle es que la misma respuesta, claro, que di al inicio, en la cual como me siento, ¿no? Sí. Gracias, señora Otilia. Entiendo que usted tiene conocimiento de estas decisiones porque su abogado se las comentó, seguramente en virtud de su asesoría. Solo quería confirmar que usted tuvo acceso tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Corte de Constitucionalidad a plantear acciones de amparo y apelación de amparo, ¿correcto? Sí, cuando eso le dije al inicio que sí lo habíamos realizado, ¿no? Muy bien. No estuvo de acuerdo con las resoluciones en vía nacional, pero tuvo acceso. Tomamos nota de ello. Muchísimas gracias, señora Otilia. La representación del Estado no tiene más preguntas para usted. Muchas gracias por su colaboración y le deseo una buena tarde. Y gracias, honorables comisionados, por la oportunidad de presentar estas preguntas. Thank you very much to the state for your control of your questions. The commission will now go ahead and ask questions of Ms. Otilia if you have any, and I call upon and invite Commissioner, First Vice President and Rapporteur for Guatemala, Esmeralda Aresamina de Chotino. Muchas gracias, Presidenta. Un saludo para todos y todas. Señora Otilia, muchas gracias por la oportunidad de escucharla en esta audiencia. Quisiera hacer una precisión con lo que usted ha señalado en todos estos hechos que usted valora como de discriminación contra las mujeres indígenas en general. Pero la circunstancia por la que usted atravesó frente al sistema de justicia, ¿usted puede describirnos esa experiencia de cómo usted se sintió al
al tener que presentar ante el sistema de justicia y la forma como fue atendida. Muchas gracias, señora Esmeralda. Con todo gusto. A pesar de tener yo un poco de imagen, llamémosle así, por mis cargos que tuve con anterioridad, pues en algunos lugares ha sido abierta la presencia que uno hace frente a ellos. Pero en ese momentito, yo al llegar al Tribunal Supremo Electoral para poderle pedir al director encargado de ver toda la situación de la distribución de cargos, ver los datos y todo esto, para mí fue un poco difícil obtener la primera audiencia con la persona. Tuvieron que intervenir dos abogados para poder conversar con la persona, e incluso también con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo creo que en ese sentido uno siente el poco acceso para poder entrar en estos espacios públicos y para hacer un reclamo con justo derecho. Entonces yo me sentí de esa manera en la primera oportunidad. Pero ya con los abogados, entonces la situación fue prácticamente cambiando porque tomó carácter jurídico, ¿no? Pero si hubiera estado yo sola, por sí sola, sí las puertas las tenía cerradas. Entonces yo creo que en este sentido, nosotras, las mujeres indígenas, desde el inicio de colocar los pies frente a una puerta, sentimos prácticamente ese rechazo, esa discriminación tremenda. Ahora bien, al platicar ya del caso con las personas, yo las sentía muy desinteresadas, disimulaban el caso, nos atendían porque había la presencia de los abogados, pero no tenía yo la atención debida, ¿no? Entonces, eso también hizo para mí sentirme defraudada, humillada, y obviamente la discriminación latente que sentimos nosotras las mujeres indígenas. Entonces, yo creo que en este sentido de la relacionalidad entre funcionarios del Tribunal Supremo Electoral y mi persona, sí hubo esa gran limitante. Obviamente se flexibilizó, como les digo, porque ya la presencia de los abogados hizo tener entonces ya el peso jurídico contra ellos, ¿no? De esta manera lo sentí, señora Esmeralda. Muchas gracias. Eso es, comisionada presidenta, para darle la opción a los colegas. Thank you, my sister Esmeralda. I now invite the second vice president, Commissioner Roberta Clark, to put her questions to the witness. Thank you very much, President Macaulay, and good afternoon, everyone, and good afternoon to Ms. Otia. I want to start off by recognizing that Indigenous peoples have experienced historical marginalization, exclusion, and discrimination, and we continue to live with the legacies of that. And also, as you pointed out, Senora Otia, that this discrimination is compounded because what you have here is not only indigenous person, but also a woman. So you have two bases of historical marginalization. So I just want to, I think we can accept that as a historical fact of these Americas and the Caribbean. But I have three or four questions I want to ask you, having in mind the objective of this hearing, which is to clarify information and strengthen our understanding so that we can consider the case before us. So three or four questions. The first one, you said that you were not allowed to exercise your right to political participation on the basis of your Indigenous person status. So here's the question. The state asked you a series of questions related to direct proportional representation, minority representation. Is it your contention that the system itself is undemocratic, or was it how the system was interpreted and used that
became an undemocratic elimination of you as a successful candidate. So, question, is it the system itself that is discriminatory, or is it the exercise of that system was rendered discriminatory because of unfair practice? That's the first question. Secondly, you said that there was evidence of irrelevant considerations taken into account by the Electoral Supreme Court. You mentioned someone who may not have acted in accordance with law because of personal ambition. I just wanted to get some further clarification on what that Electoral Supreme Court found in distinction to the finding of the court in your writ of amparo. Are those questions clear? Muchas gracias, señora Roberta. Muchas gracias por las consideraciones y la valoración que se hace. En relación a la primera pregunta, si el sistema es democrático o no democrático, si utilizó prácticamente la situación para poder beneficiar a personas de interés personal, yo puedo decirle que nuestro sistema no es democrático. El sistema político guatemalteco no es democrático. Guatemala no es democrático. Así de simple, ¿verdad? La segunda, yo puedo decirle que se utilizó realmente, lo aprovechó la persona por interés personal. Eso de que un partido no había tenido la oportunidad de inscribir sus 6 o 4 candidatos o candidatas, esa no era una responsabilidad nuestra. Entonces, tenía que correr realmente la adjudicación de las curules a los partidos que todavía quedábamos pendientes. Entonces, se conjugaron dos aspectos. Un primer aspecto, que no tenemos un sistema democrático, un sistema bastante tremendo, en el sentido de que son los hombres quienes deciden. Este es el tipo del sistema que tenemos, el sistema político aquí en Guatemala. Ahora bien, para nosotros vemos también el sistema de esta manera. Cuando las mujeres indígenas participan en partidos políticos, siempre las pasan desde el 5º, 6º, 7º y 13 espacio. Espacios en donde no son prácticamente electas de ninguna manera, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que se utiliza prácticamente como relleno, ¿no? Y lo otro, que prevaleció más el interés personal del director de ese entonces, cometiendo, para mí, desde ese punto de vista, un fraude. Entonces, no fue correcto, no hizo lo que correspondía, seguir con la distribución de las cuotas en relación al método que ya dijimos en la distribución de minoría, ¿no? Lo que hizo fue darle vuelta a la tabla y volvió nuevamente con las mayorías. No dio corrimiento a las minorías. Muchas gracias. Second Vice President Clark, are you going ahead with other questions? You said you had three. That's okay. I will let the others. I have one other question, but if I have time, I'll come back to it. Okay, it's your choice. I now invite Commissioner Joel Hernandez. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Otilia García, por su testimonio. Una pregunta. En caso de que esta comisión considerase que se caracterizan en su caso violaciones a sus derechos humanos, ¿cómo considera usted que el Estado guatemalteco debería reparar las violaciones alegadas en su petición? Yo pondría con interés
nacional y una con interés nacional o interés colectivo, porque somos de esta manera en nuestras formas de vida. Uno, que el Estado guatemalteco, a través del Congreso de la República, reforme la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 212 bis, en donde las mujeres a nivel nacional pedimos, ¿verdad?, de que se listen las candidaturas en forma de alternancia paritaria e incluyendo mujeres indígenas. Número uno, esto es de interés nacional, para hacer una democracia más sustantiva, más representativa, en donde estemos las mujeres indígenas representando a las mayorías que somos aquí en Guatemala. Y segundo, yo pediría una compensación económica porque no pude ejercer este ejercicio en el Parlamento Centroamericano por decisión del Tribunal Supremo Electoral de ese entonces. Entonces el Estado también tiene el deber de reparar a las personas agraviadas. Muchas gracias. Thank you very much. I assume you completed your question. You said you had one. Solo una pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Thank you. I now invite my sister commissioner, Julissa Mantilla. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señora Otilia. Buenas tardes. Solamente un comentario y una pregunta. Lo primero era enfatizar lo dicho por la comisionada Clark sobre lo que significa la interseccionalidad de la discriminación por ser usted mujer y además indígena. Y lo digo porque cuando las primeras preguntas del Estado empiezan a recorrer su trayectoria individual, parecería que no hubiera habido discriminación porque usted pudo acceder. Entonces, precisamente, el que usted haya podido acceder es a pesar de la situación de discriminación. Eso lo quería decir. Y lo segundo era, si así como usted considera que ha sido discriminada, conoce otros casos de discriminación o presunta discriminación contra otras mujeres indígenas en el acceso a la política y de manera particular al Parlacén. Solo eso. Muchas gracias, señora Julissa. Sí, el abordaje de la interseccionalidad, que es un elemento fundamental para lograr la equidad de la participación y la atención debida a toda la diversidad en la cual somos las mujeres o el ser humano, creo que esto ha sido también una cuestión que yo la subrayo y que quienes me invitaron para ser parte de la Comisión, por ejemplo, de la Verdad de Guatemala, fueron todas las víctimas indígenas de Guatemala. Y eso tuvo peso y es liderado por la Premio Nobel de la Paz y todas las lideresas de derechos humanos de ese entonces. Esto pesó para las Naciones Unidas y para el Estado guatemalteco en la cual pudiera entrar una mujer indígena. Pero si hubiera sido voluntad del Estado guatemalteco, cero, señoras y señores. Ahora bien, ministra de Estado, me invitó el gobierno de ese entonces porque le interesaba, a título de su equipo, tener a una mujer indígena, garífuna o xinca. Entonces, yo como venía de la Comisión de la Verdad, ese elemento pesó mucho para ser ministra, mujer maya, además de todo el trabajo de derechos humanos que realizan. Tres características fundamentales. Ahora, en cuestión de la diputación, otras características. La Premio Nobel dirigía el partido y juntamente con una diputada de mucha trayectoria, Ninet Montenegro, las dos dirigieron el partido, la coalición y los partidos. Y fue bastante, digamos, efectivo para poder ingresar como mujer maya. Es decir que ahí pesa la voluntad política de un partido. Si hubiera sido el Estado, le aseguro, señora Julissa, que jamás nos hubiera incorporado. Nunca. Entonces, en este sentido, ahora que el Estado
asumen, cuando a mí me toca llegar al Parlamento, me tocaba prácticamente ser parlamentaria del Parlamento Centroamericano, fue el Estado el que no me permitió y no me dejó para nada. Y fue el Estado representado por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por eso es que yo lo veo desde el punto de vista discriminatorio. Porque si hubiera tenido voluntad política, como se lo describí con anterioridad, hubiera sido otra cosa. Entonces, creo que sí se logra voluntariamente o fortivoluntariamente ese papel de la interseccionalidad, que es hoy indispensable para cualquier grupo humano. La interseccionalidad, la interculturalidad, lo intercientífico, lo intergeneracional, son aspectos fundamentales para que nosotros nos podamos sentir incluidas y que seamos parte de lo que es la democracia. Entonces yo creo que en ese sentido yo le aseguro de que fue parte de la discriminación. Por eso puse dos elementos. Uno, la discriminación hacia mi persona como mujer indígena, pero el otro, el interés personal que tenía la persona que tenía su cargo de hacer esta distribución de puestos. Muchas gracias, señora Dimisa. Ya, presidenta, ya concluyó. Presidenta Margaret. I say we have exceeded our time, the commission panel, but I wanted to ask Commissioner Bernal if he had any questions. If so, I will apply on behalf of the commission for extra time. How long do you think you would be? Maybe just 1 minute for her answer. My question is very short. I think we'll have to ask for about 5 minutes. So it's granted, and we will give the same time to the parties. Please go on. Thank you so much. Bueno, muchas gracias por la participación en esta audiencia de este caso tan interesante y a la vez difícil. Yo le doy gracias también a la Secretaría Adjunta de Casos por la ficha tan interesante que preparó con toda la documentación de este caso, que la leí con mucho detalle. A mí me parece un caso muy, muy interesante, muy difícil, que versa sobre todo sobre un aspecto técnico, que es la del cuál es el método de conteo de votos que debe aplicarse para para esta elección. Sin embargo, no voy a preguntar a la testigo, a la declarante sobre esto, yo sí quisiera hacer un seguimiento a la pregunta de la comisionada Mantilla en el siguiente sentido. Para nadie es un secreto la discriminación de las mujeres y también la discriminación de las personas indígenas en nuestro continente. Yo he escuchado con atención su narrativa acerca de los demás cargos que usted ha ejercido en el poder público en Guatemala y también de las elecciones en las que ha participado. Yo quisiera preguntarle si esta es la primera vez que se siente discriminada o si usted había sentido antes esa discriminación o había encontrado o que su condición de mujer o su condición de indígena era una barrera que era difícil de remontar para usted en algún caso en el pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bernal, por sus inquietudes. Yo quiero decirle a usted que la discriminación y el racismo, el sexismo y todo lo que concierne a género, nosotras las mujeres indígenas lo hemos vivido en carne propia. Y desde niñas, en todos los espacios, en las escuelas públicas, privadas, en los espacios públicos y privados, y lo hemos sentido, incluso siendo yo funcionaria, pero en una forma solapada. Entonces la discriminación ha sido permanente en cualquiera de los espacios para nosotras las mujeres. Algunas veces, yo lo viví en carne propia y de frente y con voz alta del discriminador. Pero una vez siendo yo, digamos, una persona con espacios públicos, sí había ese tipo de racismo y discriminación
en una forma solapada. Lo sentí cuando fui ministra, lo sentí cuando fui diputada. Y yo en el caso del Congreso de la República, siempre propuse iniciativas de ley para los derechos colectivos de las mujeres y los pueblos indígenas, y nunca fue agendada. Porque hablar de los pueblos indígenas aquí en Guatemala es un peligro y es el enemigo a vencer. Entonces yo creo que en este sentido hay ese tipo de elementos retrógrados aquí en Guatemala, de tendencia colonialista, de tendencia mercaderes, de tendencia de todo lo negativo que ha habido para los pueblos indígenas y para las mujeres. Entonces yo lo he sentido, señor Bernal, en todos los momentos de mi vida, y lo sentimos. Y aquí solo agrego algo de lo que nos preguntaba la señora Yulisa. Han habido otros casos de discriminación de frente. Así. Rosalina Tuyuk, una gran lideresa de derechos humanos, no fue inscrita por no presentar una fotografía y le negaron la inscripción por una fotografía. Y este caso reciente de Telma Cabrera no fue inscrita, claro, por dos características, pero más porque le tienen temor a Telma Cabrera, el sistema guatemalteco. Entonces yo creo que en ese sentido, en Guatemala sí hay que erradicar este flagelo. Y por eso es que acudimos a estos espacios internacionales para que ustedes también nos apoyen, para que esta Guatemala trate de encaminar estrategias y políticas incluyentes, presupuestos nacionales incluyentes, y que también se incluya una reforma de ley electoral, como te lo manifesté, en donde sea incluyente. Sentimos, como le digo, ahí en nuestras propias pieles esa discriminación y ese racismo en todo momento. El hecho de que yo haya sido funcionaria, el hecho de que yo haya sido experta en derechos de pueblos indígenas en las Naciones Unidas, aquí esto no tiene peso para Guatemala. Nos siguen viendo en la misma situación. Obviamente, en algunos casos, pues... Señora, I'm afraid I have to stop you now. We have extended your time a great deal. And we have to move on with the hearing. I thank you very much. And thank you for the forbearance. I make no questions at this time. And I move on. The commission will now hear the statement of the expert, Miguel Angel Ariola Cordano, offered by the state. And my eyes are becoming worse, yes. The expert will testify about the way in which the votes are counted by applying the method of proportional representation of minorities. And the state will have up to 10 minutes to carry out their questioning of him. Then the petitioners may question the expert for up to 10 minutes as well. Finally, the commission will then go on and ask questions, which will be strictly timed next time. But because of the additional time the commission took, instead of 10 minutes, you will have 12 and a half minutes each added to your 10 minutes. With that, can we please, the expert witness, you are on. Are you there? Is the expert witness there? Yes, Could you please state your full name, your place of birth, and your place of residence, please? Buenas tardes, honorables comisionados. Mi nombre es Miguel Ángel Arriola Gordiano. Nací en Antigua Guatemala y resido actualmente en la cabecera departamental de Chimaltenango. Now you have to give your oath. Expert, do you swear or promise to tell the whole truth and nothing but the truth? Te lo prometo. Thank you. I now give the floor to the state so you can carry out your questioning of your expert witness. And you have a total of 12 and a half minutes. Thank you. A
Vale, comisionada, para realizar las preguntas correspondientes al perito propuesto por el Estado, dejo en la palabra a mi colega Paola Arenas. Buenas tardes, señor perito. ¿Me escucha bien? Buenas tardes, escucho perfectamente. Gracias, señor perito. ¿Podría darnos una breve exposición de cuál es su trayectoria profesional? Mucho gusto. Ingresé al Tribunal Supremo Electoral en el año de 1996 a la dependencia que se conoce como Auditoría. Desde entonces laboro en esa misma unidad. He desempeñado funciones administrativo-financieras y actualmente me desempeño en actividades netamente electorales. Muchas gracias por su respuesta. Señor perito, ¿usted conoce cuál es el marco jurídico que regula el proceso electoral en Guatemala? Por supuesto, todo lo inherente a los actos o actividades electorales está regulado o normado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, conforme el Decreto 185 emitido por la Asamblea Nacional Constituyente. Señor perito, en ese sentido, esta norma tiene rango constitucional, ¿es correcto? Es correcto. Gracias. ¿Conoce cuáles son los sistemas de calificación de sufragio aplicables para los comicios de elección popular? Por supuesto. En la norma legal que he citado y que es la que regula todo lo electoral, está establecido en el artículo 200, que se refiere a la calificación del sufragio, cuáles son los sistemas que se aplican. En ese sentido, hay tres: el que se conoce como mayoría absoluta, el de mayoría relativa y el de representación proporcional de minorías. Gracias. ¿Conoce cuáles son los cargos de elección popular que se sujetan al sistema de representación proporcional de minorías? Por supuesto, en estos casos, en lo que corresponde a la elección de diputados al Congreso de la República, sean estos electos por lista nacional o por distritos electorales o departamentos, así como la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, y también se aplica para la elección de concejales de las corporaciones municipales, sean estos titulares o suplentes. Gracias, señor perito. En ese sentido, ¿usted podría confirmarnos que para cargos al Parlamento Centroamericano se debe aplicar sistema proporcional de minorías? ¿Es correcto? Eso es correcto, de acuerdo a lo que establece la única norma que hace mención a cuál es la fórmula o sistema que debe aplicarse, es correcto. Gracias, señor perito. Entendiendo este tema, ¿usted podría dar una breve explicación de la aplicación del sistema de representación proporcional de minorías? ¿Y podría hacer énfasis en por qué este es un método eminentemente matemático que toma en cuenta elementos cuantitativos y nunca cualitativos? Con mucho gusto trataré de hacer una descripción. En nuestro sistema electoral, las organizaciones políticas, cuando participan en determinado proceso o evento electoral, lo hacen bajo esa representación como organizaciones políticas. Proponen planillas que llevan un proceso de calificación e inscripción. Y como consecuencia, en su momento, cuando formalmente quedan inscritas y habilitadas para participar en las elecciones, son las que reciben de parte de la ciudadanía los votos que dentro de nuestra legislación se les conoce como votos válidos. Entonces tenemos dos elementos sumamente importantes que sirven de base para la aplicación de este sistema. Las organizaciones políticas que formalmente fueron admitidas para participar, y como resultado de las elecciones, los votos válidos que obtuvieron a su favor. De acuerdo a lo que establece el artículo 203 de la Ley Electoral, en este está contenido el procedimiento que debe seguirse para establecer las adjudicaciones correspondientes. De esa cuenta, lo que manda este procedimiento en primer lugar es organizar
los nombres de las organizaciones políticas, así como los resultados que obtuvieron en la elección correspondiente, de una manera que puedan establecerse cocientes que permitan elaborar o identificar al final del procedimiento una cifra que dentro del procedimiento se le denomina cifra repartidora, que es la que, con la que se pretende poder distribuir de manera proporcional las adjudicaciones que correspondan de conformidad a la cantidad de votos válidos obtenidos por cada organización política. Por ejemplo, si lo que se trata es de adjudicar 5 cargos, deberán realizarse 5 divisiones para los resultados de cada organización política. De estos resultados o cocientes, se toman los mayores, de mayor a menor, y el que ocupe la 5ª posición se convierte en esa cifra repartidora. Obtenida esta cifra, se dividen los resultados y la cantidad que resulta es la cantidad de adjudicaciones que le corresponde a la organización política. En ese sentido, pues, cuando uno hace los cálculos matemáticos, inclusive desconoce nombres de personas. Simplemente es un procedimiento matemático que da como resultado cifras para adjudicar a las organizaciones políticas que resulten ganadoras. Además, ha de considerarse que cuando el resultado presenta cifras decimales o residuales, esas no se toman en cuenta, sino solamente los valores absolutos de esas operaciones. Es así como de manera general se aplica este sistema o método. Muchas gracias, señor Perito. Señor Perito, ¿el sistema proporcional de representación de minorías es lo mismo que el sistema de Hunt? Definitivamente no son lo mismo. De acuerdo a nuestra legislación electoral vigente, el sistema aplicable para la adjudicación de cargos para las elecciones que mencioné anteriormente es el de la representación proporcional de minorías. En ningún momento, ni en la propia ley, ni en su reglamento, se hace mención de un método de Hunt, que no son lo mismo. En el caso del método de Hunt, se basa en un promedio de cocientes, los que resulten mayores para las adjudicaciones. En el caso de nuestro sistema establecido en el artículo 203, este se basa en una cifra repartidora por medio de la cual se realiza la proporcionalidad de adjudicaciones que correspondan como resultado de las divisiones que se realizan. Gracias, señor Perito. Teniendo claro el sistema en cuestión, con base en el acuerdo 1344-2011 del Tribunal Supremo Electoral, el cual usted tiene en su poder, en el cual constan los votos válidos obtenidos por cada organización política en las elecciones generales del 2011, ¿usted podría hacer el ejercicio de aplicar el sistema proporcional de minorías a este caso en concreto? Por supuesto que es aplicable y se puede efectuar el ejercicio, porque se cuenta con los elementos fundamentales de donde parten las operaciones matemáticas para llegar al resultado que se desea. En ese sentido, pues en el acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Electoral en esa oportunidad, constan las cantidades de votos válidos obtenidos por las 14 organizaciones políticas que participaron. Partiendo de esto, pues, de acuerdo a lo que indica el procedimiento, tendríamos que organizar esos resultados de tal manera que podamos realizar las divisiones que son necesarias. En este caso, habría que determinar 20 cocientes para cada organización política y de esos resultados tendríamos que extraer los primeros 20. Y quien ocupe la 20ª posición sería la cifra repartidora por medio de la cual se dividirían los resultados obtenidos en esa oportunidad por cada organización política dentro de esa cifra denominada repartidora.
Al efectuar el ejercicio, da como resultado la cantidad de adjudicaciones que como consecuencia de la aplicación del método matemático corresponden a cada organización política. En ese sentido, al partido que en esa oportunidad participó y que obtuvo la mayoría, al Partido Patriota, le correspondieron 7 adjudicaciones. A la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza con la Gran Alianza Nacional le correspondieron 6. Al Partido Libertad Democrática Renovada le correspondieron 2. Al Partido Compromiso, Renovación y Orden le correspondieron 2. Al Partido Unión del Centro Nacional le correspondieron 2. Y a la coalición Visión con Valores Encuentro por Guatemala le correspondió 1. Dentro de este cálculo matemático es importante resaltar que la cifra repartidora que se determina asciende a la cantidad de 161.553.71. Esto es importante y relevante. ¿Por qué? Porque esta es la cifra mínima que debía alcanzar cualquier organización política con aspiraciones a participar en la distribución de las adjudicaciones por medio de este sistema. En ese sentido, puedo mencionar que en el caso de la coalición WINAC, URNG, MAIS, ANN, los votos válidos obtenidos no alcanzan a igualar, mucho menos a superar, esa cifra repartidora y por consiguiente no tuvieron oportunidad de obtener una adjudicación. Esto hablando en términos matemáticos. Muchas gracias, señor Perito. Señor Perito, dado que en las elecciones del 2011 el Tribunal Supremo Electoral fue constreñido a asignar 2 cargos al Parlamento Centroamericano que habían quedado vacantes, ¿podría aplicar el sistema proporcional de representación de minorías para 2 vacantes? Por supuesto, este sistema, tal cual se aplica en nuestro sistema electoral en Guatemala, está elaborado para que se calculen las adjudicaciones, sean estas 2, 3, 4, 20, que es el caso del Parlamento Centroamericano. Si hablamos de los diputados por lista nacional al Congreso de la República, serían 32. No importa la cantidad, se puede hacer o aplicar este sistema. Honorables comisionados, una disculpa por la interrupción. Se nos ha finalizado el tiempo, pero queríamos solicitar muy respetuosamente 2 minutos adicionales únicamente para finalizar nuestras preguntas y, por supuesto, sabiendo que esto se puede reconocer a la contraparte. I'm actually trying to find out whether you got your additional minutes. Did you? Do you get your 2.5 additional minutes? Yes, okay. And you want 2 more minutes? You're applying for requesting 2 more minutes, are you? Yes, okay. Sí, honorable comisionada, sabiendo que esto puede reconocerse también yes, a la representación. Yes, you can have, but you don't have to tell us that, we automatically do so. So please, you can have the 2 minutes. Muchas gracias. Muchas gracias, honorables comisionados. Continuando con el interrogatorio al señor Perito. Señor Perito, ¿podría concluir con su respuesta respecto al ejercicio de aplicar el método de representación proporcional de minorías al caso de las 2 vacantes que surgieron en el año 2011? Por supuesto, en este caso, y como es el único sistema que establece nuestra normativa, de nuevo vuelve a aplicarse el mismo procedimiento. Se toman de base las mismas organizaciones políticas, los resultados que obtuvieron en esas elecciones, solo que en este caso, pues, las divisiones o cocientes que se debe obtener de los resultados de cada organización se llevaría solo a dos columnas. Basados en eso y practicando el ejercicio, resulta que la cifra repartidora en este caso es la que ocupa el segundo lugar, porque son 2 las adjudicaciones, y resulta ser la cantidad de 975.286. Al aplicar esta cifra, resulta que de nuevo la cifra repartidora
da como resultado que le corresponden al Partido Patriota una adjudicación y a la coalición siguiente, que es la UNEGANA, otra adjudicación. También cabe mencionar que la cifra repartidora en este caso de nuevo supera la cantidad de votos que obtuvo la coalición WINAC-URNG y por consiguiente tampoco tenía oportunidad de poder obtener una adjudicación. Gracias, señor Perito. En ese sentido, usted puede confirmar que el primer cálculo fue realizado correctamente. Exacto. Tanto el primero como el segundo fueron realizados matemáticamente de manera correcta. Señor Perito, en su expertise, ¿usted advierte alguna irregularidad o arbitrariedad en alguno de los cálculos de este caso? Técnicamente y matemáticamente... Excuse me, you are at the end of your additional time, the time you requested. What do you intend to do, please? Well, we will have to move on to the next part of the proceedings in that case. So I now give the floor to the representative of the petitioners to put questions to the expert witness. And you have 12 and a half minutes plus two more minutes, which will be 14 and a half minutes. Gracias, honorable presidente, honorables comisionados y señor Perito, buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que su expertise es por haber laborado o labora usted actualmente en el Tribunal Supremo Electoral. Es correcto. ¿Qué cargo ocupaba usted en el año 2011, señor Perito? En ese año ocupaba el cargo de auditor 4. Hubo una reestructuración y ese fue el nombre que le dieron. ¿Y la auditoría es en relación a los fondos del Tribunal Supremo Electoral o a la asignación de los procesos electorales, señor Perito? En este caso, en su mayoría, se tiene el pensamiento de que la auditoría únicamente y exclusivamente se dedica a funciones administrativas y financieras. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, la naturaleza de auditoría es especial y sí tiene un área específicamente para actos electorales. Muy bien. ¿Tuvo usted oportunidad de revisar el expediente en este caso según los cálculos que usted ha hecho? Tuve en mis manos el acuerdo emitido por el Tribunal Supremo Electoral, tanto de la primera ocasión como de la segunda. En virtud de que usted ha informado que ejerce auditoría, tanto financiera como electoral, ¿tuvo usted acceso a las notificaciones que la Honorable Corte de Constitucionalidad le hizo al Tribunal Supremo Electoral en su momento para que diera cumplimiento a los recursos que no había cumplido, que forman el expediente, ¿no? En ese caso, no. Mis funciones... Gracias, 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 señor Perito. En este sistema de representación de minorías que usted detalla, ¿usted ha visto si ha existido alguna modificación a la normativa respecto a las vacancias? Tengo presente que, de conformidad con el decreto 26/2016, se hizo una al artículo 204. ¿Sería usted tan amable de leerle a los honorables miembros de la comisión en qué consistió esta adición, por favor? Si me permiten un momento. Honorables comisionados, una disculpa por interrumpir. Únicamente para recordar que la declaración del señor Arriola es únicamente para hablar sobre la contabilización y no para temas estrictamente legales de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Honorable presidenta, él ha mencionado que él aplicó la norma y ha aplicado en este ejercicio de declaración pericial la aplicación de esa normativa. Por tanto, quisiera que le informara
a la honorable comisión cuáles son las modificaciones que él atiende para aplicar esas modificaciones. Gracias. En este caso de la información que pude obtener, tengo presente. I think the question is permissible. Please go on, Mr. Expert. Gracias. Para dar seguimiento a lo correspondiente al segundo caso, la información que obtuve fue el acuerdo que fue emitido por el Tribunal Supremo Electoral con base a instrucciones dadas por la Corte de Constitucionalidad, en donde le pide de que se aplique la normativa que corresponda. En este sentido, la aplicable es la correspondiente al método de representación proporcional. Señor Perito, me disculpa, solo le pedí que me diera lectura a la modificación, a la adición que hizo el Congreso de la República en el 2016 respecto del acuerdo, porque se supone que usted es el experto y usted, cuando acaba de hacer el ejercicio que le pidió el Estado, usted hizo esos cálculos. Entonces, me gustaría que nos leyera esa adición que hizo el Congreso de la República en el año 2016. En este momento no tengo el ejemplar de la ley a la mano. Ok, gracias, perito. Muy amable. Para continuar con esto, si usted no tuvo acceso al expediente completo, por lo visto, quiere decir que usted no conoce los puntos en los cuales radica el reclamo que nosotros estamos haciendo. En mi caso, se me pidió participar en mi calidad de técnico en la aplicación del sistema de representación proporcional de minorías. Gracias, perito. Una pregunta. Solo pedía que permitan al declarante terminar sus respuestas, por favor. Gracias, perito. Esta siguiente pregunta es en virtud de que usted labora en el Tribunal Supremo Electoral. Le repito, en virtud que usted labora en el Tribunal Supremo Electoral, quiero preguntarle quién es el funcionario, la persona que asigna los cargos y efectúa los cálculos para aplicar estos criterios de la ley en el método de representación de minorías. En este caso, como cuando se trata de adjudicación de cargos, no solamente son del Parlamento Centroamericano. Para estos casos, el Tribunal Supremo Electoral se asiste de la Dirección General de Informática para que por medio de programas electrónicos realicen esos cálculos matemáticos. En relación a quién le corresponde a las adjudicaciones y las acreditaciones correspondientes, esa es una facultad que le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, según lo establece la ley. Entendemos entonces que usted se refiere a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Exacto. ¿Y quién es? ¿Existe alguna dirección o alguna unidad que se encargue de obtener los datos y empezar a hacer los cálculos necesarios en el Tribunal Supremo Electoral? Por supuesto. Para eso existe la auditoría. Pero es de tenerse presente que la auditoría no aplica procedimientos a 100%. Sus procedimientos se basan en muestras y esas son las acciones que realiza. En virtud de su expertise, ¿cuál es la filosofía del método de representación de minorías que aplica a la ley electoral y de partidos políticos? Considero que al final, pues es tratar de repartir de manera proporcional la cantidad de cargos que están disponibles para las representaciones que se necesitan en determinados órganos del Estado. Muy bien, le agradezco, señor perito. No más preguntas de parte de esta representación, honorable presidenta de la comisión. Gracias.
myself off when I'm on. Yes, I invite the first vice president and country rapporteur to put her questions or comments. Gracias, Presidenta. Realmente tengo que reconocer que todo el tema técnico de tanto el método de Hunt y de la representación proporcional de minorías en Guatemala no es una situación simple para su aplicación o su puesta en interpretación en el día de hoy en esta audiencia. Y atendiendo esa situación, yo quisiera precisar, atendiendo precisamente algo que se alega en este caso. Si en este proceso del Tribunal Electoral para hacer este cálculo de la cifra repartidora mínima que se necesita para implementar este método, si el Tribunal Supremo Electoral en esas condiciones puede, a su arbitrio, asignar curules a candidatos del listado nacional que no hayan sido postulados para ese proceso de elección de diputados o diputadas para integrar el Parlamento Centroamericano. Creo que este es un punto que se alega en el caso, y por eso la importancia que tiene cómo se define esa cifra repartidora mínima que se nos ha señalado aquí en la implementación de este método, y que efectivamente está planteado en la ley, pero a la hora de tener una cifra con la que se tiene que manejar, puede el tribunal buscar personas y designar personas que no se hayan postulado, que no hayan participado. No sé si es clara la pregunta, pero va en esta línea de usted destacó la trascendencia y la importancia que tiene esa determinación de la cifra, porque a partir de esa cifra es que se reparten las vacantes. Y pareciera pues que eso impide al tribunal que pueda seleccionar personal, candidatos para asignar esas vacantes. Eso es, comisionada presidenta. Comisionada presidenta. Thank you. I now invite the second vice president. Excuse me, Roberto. I'm sorry, did he answer? Perdón, aún no he respondido. Yes, please go on. We are running very short of time, so I would ask you to be as succinct and focused as possible. De acuerdo. El Tribunal Supremo Electoral no puede adjudicar cargos de una manera arbitraria. Los nombres de las personas a quienes correspondería esa adjudicación fueron previamente inscritos por sus propias organizaciones políticas en lo que se conoce como una planilla de candidatos. Y de conformidad con el mismo procedimiento que establece la ley, de allí se toman los nombres de las personas en estricto orden en el que se encuentran inscritas. Entonces, no cabe la posibilidad de que se adjudique a personas que no hayan estado formalmente inscritas para participar en el proceso electoral.
Are you finished, First Vice President? Thank you. I now call on Second Vice President, Commissioner Roberta Clark, to put her questions. Thank you very much. It is a complex case and requires us to follow the law, but also follow the numbers, the mathematical equations. I would like to ask two questions. First of all, to the lawyer for Ms. Ortia, it's not clear to me, how was the writ of amparo resolved? What was the finding of the court in that case? And how did that finding differ from what was eventually decided by the Electoral Supreme Court? That's a question to the lawyer for Ms. Ortia. For the expert for the state, two questions. I want you to explain to us if there's a difference between the de jure system of minority representation as opposed to what you called the proportional representation of minority. Are there two different systems, or are these one and the same system? And then secondly, after the Electoral Supreme Court considered the matter, were the seats filled by persons from a minority status, minority and protected status? Thank you very much, President Macaulay. You're welcome. Mr. Expert? En lo que a mí respecta, con relación a la primera pregunta, si existe diferencia entre el método de Hunt y representación proporcional de minorías. Sí las tiene. El método de Hunt es un método que se basa en el promedio de cocientes y de ellos va tomando cada vez que se realiza la operación de división la cifra mayor para ir adjudicando cargo por cargo. En el caso del sistema de representación de minorías que establece nuestra legislación electoral, en este caso se basa en una cifra repartidora que permite establecer, al dividir el total de votos válidos alcanzado por cada organización política, cuántas adjudicaciones le corresponden de manera en calidad de organización. Si, por ejemplo, son 7 adjudicaciones las que les corresponden, esas son 7 que le corresponden al partido político. Y de ella se va y se busca la planilla de postulaciones que ellos realizar para realizar las adjudicaciones que les corresponden conforme a la cantidad que resultó en la aplicación del método matemático. Ahora, si existen casos relacionados donde haya participación de minorías, esta es una situación que matemáticamente está condicionada a la cantidad de votos que obtenga la organización política. Entonces, a eso se refiere este sistema, que nos da los procedimientos, nos da los lineamientos a seguir, y es lo que establece la ley actualmente. And the question is, were the two seats filled by persons of minority status? La calidad de estatus minoritario no podría definirla en el sentido de personas, sino que basado en el procedimiento matemático, es a través de esas operaciones que se define la cantidad de personas a adjudicar que le corresponden a cada organización política. Madam President, can I ask one question?
just go ahead and do it as quickly as possible. And yes. So if that is the case, sir, what is the use of proportional representation of minorities if it does not produce the results? Or is it not supposed to produce a result where you have, in effect, quotas for Indigenous persons or persons of minority status? Depende, en este caso, de las posibilidades o las postulaciones que haya presentado la organización política. Son ellos que desde sus propias organizaciones internas deberían darle la participación a esos grupos minoritarios, de tal manera de que al participar como organización política también tengan la oportunidad de acceder a los cargos públicos. En este caso, cuando se aplica este método de matemático. Thank you. Do excuse me, my coughing jag has started. I now invite Commissioner Joel Hernandez to put his questions, if any. Oh, no tengo ninguna pregunta. Gracias, Presidente. Thank you. I now invite Commissioner Julissa Mantilla. Gracias, Presidenta. Como decía la Vicepresidenta Relatora de País, es un tema bastante complejo. Y yo agradezco mucho al perito porque ha tenido la precisión, digamos, para explicarnos mucho de los temas. Yo tengo una pregunta muy concreta, ¿no? Porque hemos hablado a lo largo de esta audiencia, usted ha escuchado toda esta situación de discriminación de manera particular contra las mujeres indígenas. Entonces, en base a su experiencia, en base a lo que usted trabaja o ha trabajado, ¿cuál considera el método, cuál considera usted que debería ser el método de conteo en el tema electoral que permita la real inclusión, ¿no? De las personas en situación de discriminación. Honorable comisionada, solo una precisión. El declarante está aquí para hablar sobre el método matemático como tal en atención a su expertise. Su opinión o precisión respecto de esto realmente a nuestra consideración puede encontrarse fuera del objeto de la declaración del señor Arriola. Ok, en todo caso, ciñéndome en su expertise, ¿usted considera que el método existente actualmente que se ha utilizado realmente combate la discriminación? O sea, no le pregunto de su opinión en general, sino del método específico. Antes que nada, pues, considero de que en la aplicación del método, si se apega a lo establecido en la norma, el espíritu de la ley, cuando fue normado este artículo, es precisamente esa participación. Y en ese sentido, como lo mencioné anteriormente, considero que la mejor oportunidad de la participación de las partes minoritarias debe empezar por los propios partidos políticos. Eso es lo que opino en este caso. Nada más, Presidenta, gracias. Nada más. Thank you very much. I now invite Commissioner Carlos Bernal, and if you could squeeze it into 2 minutes, I would be most grateful. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer al declarante porque sus explicaciones yo creo que son capitales para resolver este caso. Yo solamente quiero hacerle una pregunta y es si existe, si en su opinión existe algún argumento jurídico que pudiera uno hacerlo pensar que el método que tendría que haberse aplicado en estas elecciones era el método de Hunt. Muchas gracias.
De acuerdo a mi experiencia, pues de acuerdo a lo que regula nuestra ley electoral, la única opción es este método que está establecido en el artículo 203. No hay otra norma en el sistema electoral, en nuestra propia ley o en otra ley, que indique que se pueda manejar otro tipo de método o sistema. Simplemente refiere al establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Muchas gracias. Nada más por mi parte. Thank you very much. I shall not put any questions because we are struggling in relation to time. Now we move to the presentation of arguments of the parties and the petitioners. I am afraid, in order for us to be as close to closing time as possible, you are supposed to have both sides 15 minutes, but I will, with your acquiescence, curtail that to 10 minutes each, so that the petitioners will have 10 minutes to present your arguments. And then the states will also have 10 minutes. And subsequently after that, if you so wish, each party could have 4 minutes each to exercise their right to reply, the petitioner's right to reply and the state's right to rejoinder. And the commission will not have 15 minutes for putting questions to the parties after this. And we'll see how much time you can have then. So I now give the floor to the petitioners so that you can make your oral presentations. Should I just add this, that you will have the opportunity to send additional statements or comments, rejoinders, replies in writing to us. Thank you. So to the petitioners now to make your oral presentation, you have 10, did I say 10 minutes? Yes. Gracias, honorable presidente y honorables comisionados. En este caso, que tal cual ustedes han señalado, con algún nivel de complejidad, porque hablamos de cuestiones de carácter matemático, pero más que nada, nosotros hemos señalado situaciones de carácter jurídico, porque en primer plano agotamos la vía ordinaria al acudir a las vías recursivas. Si bien el Estado pretendió resaltar que esta representación tuvo acceso a todos los recursos, ciertamente, pero cuando se da la sentencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad, el efectivo cumplimiento de la misma no se generó. La Corte en el año 2012 declaró con lugar la apelación que presentamos ante la sentencia de amparo, y al declarar ello, remitió en consecuencia la resolución respectiva al Tribunal Supremo Electoral para que, de acuerdo a la ley, resolviera. ¿Qué significaba esto? Que de acuerdo a lo que establecen los artículos 203 y 204 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el Tribunal Supremo Electoral, apegado a la norma e interpretando las normas debidamente, incluso tomando en consideración el espíritu y la filosofía de la representación, del mecanismo de la representación proporcional de minorías, debió adjudicar el cargo a la señora Otilia Lux García de Cotí. ¿Pero por qué ocurre esto? Ocurrió por un detalle. Los partidos mayoritarios que obtuvieron la mayoría de los votos no habían asignado candidatos, por tanto, estaban vacantes esos puestos. Si bien obtuvieron una cantidad matemática de votos, la cual, al aplicar la cantidad repartidora, efectivamente tenían una cantidad que significaba un número determinado de curules o representaciones. Pero si no habían postulado candidatos, ¿cuál era entonces el mecanismo? Obviamente el espíritu de
la fórmula que señalaba el artículo 203 implicaba la continuidad en la representación proporcional de minorías. Pero esto no ocurrió. Simple y sencillamente, el Tribunal Supremo Electoral, que perdonen, el, según lo que nos informaba el señor Perito, estaba en auditoría en ese tiempo, no sé si él tuvo alguna participación en esa decisión, que hoy nos acaba de presentar su declaración, y que por cierto no ilustró cuál fue la modificación que sufrió ese artículo en las vacancias. ¿Cuál era ese criterio? En el año 2011 no existía ninguna modificación a la ley. Más bien, había una reforma que venía del año 2004 que establecía la vigencia del artículo 203. Y en consecuencia, de acuerdo a la metodología, debía ser asignada una curul a mi representada. No ocurrió, porque se les ocurrió a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, y en este caso Auditoría e Informática y Dirección Electoral, tomar del listado del Congreso de la República, del listado nacional, y ponerlos como representantes del Parlamento Centroamericano. Es decir, se engañó a los votantes. Los votantes sabían que habían sido inscritos ciertos personajes y ciertas personas en cada uno de los puestos, para el Congreso, para el Parlamento Centroamericano, para la presidencia, para las corporaciones municipales. Ya solo nos faltaba que fueran a traer a alguien de una corporación municipal y la pusiera por criterio arbitrario el Tribunal Supremo Electoral como representante en el Parlamento Centroamericano de Guatemala. Ese es el problema crítico. No es un problema matemático. O sea, ustedes van a escuchar aquí a los representantes del Estado de Guatemala tratar de mantener su criterio, aduciendo que es un tema matemático y un tema que si es de junto o no es de junto, si es de representación de minorías. Fue simple. El Tribunal Supremo Electoral incumplió la orden constitucional, y cuando nosotros requerimos el efectivo cumplimiento, tal cual lo señala la jurisprudencia interamericana respecto al artículo 25, el efectivo cumplimiento de la sentencia de amparo, esta no se dio. Y entonces tuvimos que entender que el Estado de Guatemala, porque lo hicimos en tres oportunidades, pedimos la ejecutoria de la sentencia, y el Estado de Guatemala, a través del Tribunal Supremo Electoral, burló la decisión y simple y sencillamente fue a tomar de un listado donde estaban los candidatos propuestos al Congreso y los nominó y los puso, de manera que los votantes fueron burlados en el año 2011 y se asignaron candidatos del listado nacional al Congreso de la República al Parlamento Centroamericano. Por lo tanto, creo que fue muy especial la posición del señor Perito al no querer leernos la adición que ocurrió en el artículo 204 que regula en la ley electoral y de partidos políticos, ley constitucional en Guatemala, por cierto, la modificación que hizo el Congreso en el año 2016. Y en ese tiempo, la modificación efectivamente nos dio la razón. Hoy ya se reguló esa modificación y dicen en consecuencia que deberá respetarse en cuanto a vacancia si el partido en su planilla no propuso candidatos o se declararon vacantes, entonces deberá seguir los siguientes partidos en esa cifra repartidora. Pero llama la atención algo muy especial que vale la pena mencionar en este caso que nosotros hemos mencionado. Resulta que varios partidos acudieron a las instancias impugnativas constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. En principio, nosotros nos fue denegada la acción constitucional de amparo en la Corte Suprema. Luego, la Corte de Constitucionalidad nos declaró con lugar y reconoció el derecho de mi representada. Pero los otros partidos, cuando acudieron y fueron acumuladas las acciones constitucionales, entonces se llegó a un razonamiento en que se reconocía
que mi representada tenía el derecho de asumir esa curul, porque se hicieron los cálculos ya de una manera mucho más expedita y clara. Esto se hizo constar en un voto razonado de 6 magistrados de 13 que tiene la Corte Suprema de Justicia en uno de los expedientes de amparo que conoció este órgano jurisdiccional. Cuando la Corte Suprema de Justicia no estuvo en su votación interna de acuerdo en una de las decisiones para otro partido, en su momento llegó a la conclusión de que nosotros teníamos razón e hizo cálculos expeditos, cálculos claros y concretos, en donde determinó que se habían violado los derechos. Pero la pregunta es, ¿por qué se tomó de otro listado de titulares o candidatos al Congreso de la República, que es un ente nacional, por qué se iba a tomar ese listado de los partidos mayoritarios y asignarles el cargo en el Parlamento Centroamericano? Insisto, esto fue una burla a los electores. Usted elige entonces representantes del Congreso. Y resulta que como no quedaron electos, entonces el Tribunal Supremo Electoral toma la decisión interna, sin decirle al pueblo, sin decirle a los electores, y los asigna al Parlamento Centroamericano. Que yo sepa, ningún país del mundo hace este tipo de decisiones. Y en el año 2011 esto ocurrió. Ciertamente, como ha dicho mi representada, el partido político al cual ella pertenecía era un partido político que nacía en una consonancia, integración y armonía como nombre de partido indígena. Ella como candidata, mujer indígena, que merecía esa representación, no fue en consecuencia atribuida. Y esto denota no solo en ese camino tortuoso que ocurrió a nivel de las Cortes, porque el hecho, como lo dice la misma jurisprudencia, la efectividad y el mecanismo del cumplimiento de una sentencia que casi ocurre a diario en Guatemala, de nada le sirve a usted obtener una sentencia constitucional en este país porque no se cumple. Y entonces no habrá manera de cumplirla. Se ordenó que se revisara conforme a la ley los resultados y no ocurrió. Por tanto, era necesario que el Tribunal Supremo Electoral conociera en cada una de sus dependencias cuál era la decisión de la Corte de Constitucionalidad a través del mandato. Cuando no incumple el Tribunal Supremo Electoral, de nuevo se pide la asistencia de cumplimiento de sentencia de la Corte, que es un mecanismo facultativo que tenemos quienes reclamamos. Este tema no fue atendido y, por tanto, estas violaciones son las que nosotros denunciamos. Gracias, honorable presidente. Thank you. Thank you very much, indeed. Mr. Antonio Pop. I now invite the representatives of the states to make their oral presentation. At the same time, I believe it was 10 minutes, as the representative had. Thank you. Muchas gracias, honorable comisionada. Me referiré primero a la admisibilidad del caso y luego a las cuestiones de fondo para terminar con la petición del Estado de Guatemala. Respecto a la admisibilidad del caso, la parte peticionaria omite exponer hechos que caracterizan una violación a los derechos humanos, En su relato, admite que obtuvo por medio de los recursos internos una sentencia que ordena que se le restituya en la situación jurídica afectada. La resolución a la que se refiere la peticionaria es la emanada por la Corte de Constitucionalidad el 23 de febrero de 2012. La peticionaria reconoce esta sentencia como adecuada y tutelar de sus derechos, por lo que su inconformidad radica en que, a pesar de que se le dio fiel cumplimiento al contenido de dicha resolución, no se le nombró como diputada al Parlamento Centroamericano, siendo pertinente aclarar que la sentencia aludida ordenó, primero, que el Tribunal Supremo Electoral conociera y resolviera el recurso de revisión, cual se hizo.
Segundo, que se reasignaran curules e hicieran los nombramientos correspondientes, lo cual también se hizo. No dispone en ningún apartado asignar un puesto a la peticionaria ni a ninguna persona determinada. Por ende, la señora Luz García no caracteriza ni argumenta de qué forma estos actos de autoridad afectan sus derechos. Asimismo, el presente caso es inadmisible por pretender utilizar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos como una cuarta instancia, dado que la totalidad de sus argumentos fueron oportunamente conocidos y resueltos a través de los recursos internos del Estado, por lo que el caso de mérito se resume en que la parte peticionaria, a pesar de obtener respuesta, no pudo satisfacer su pretensión de ser nombrada diputada. Al respecto, la Corte Interamericana señaló en el caso Aval versus Argentina que la efectividad de los recursos no debe ser evaluada en función de que éste produzca un resultado favorable para el demandante, sino que los mismos hayan analizado los alegatos de fondo de la presunta víctima, denegándolos con fundamentos o razonamientos basados en el derecho y la jurisprudencia interna. En ese sentido, la peticionaria obtuvo sentencia de su acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en su apelación de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, en el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo Electoral y en las tres solicitudes de asistencia para la ejecución planteadas. Cada una de estas resoluciones garantizó la efectividad de los recursos, por lo que se evidencia que la señora peticionaria busca que la CIDH actúe como una cuarta instancia para obtener una revisión de las decisiones. La segunda parte de esta exposición versa sobre los argumentos sobre el fondo del presente caso. Primero, el Estado de Guatemala no ha violado el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que a través de la presente exposición, el Estado demuestra que propició la participación política de la peticionaria en las elecciones generales, sin limitación o discriminación alguna, resguardando sus garantías judiciales ante todas sus peticiones. Segundo, el Estado de Guatemala no ha violado el artículo 8 de la Convención Americana. Se reitera que la totalidad de solicitudes de la peticionaria han sido diligenciadas y han desembocado en resoluciones judiciales de primera y segunda instancia debidamente fundamentadas y ejecutadas sin demora. La Corte Interamericana, en el caso Rodríguez Revolorio y otros versus Guatemala, desarrolló el alcance del artículo 8 de la Convención y resalta que es una garantía mínima que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía. En esta perspectiva, la señora peticionaria interpuso la acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la resolución obtenida fue recurrida por medio de una apelación de amparo, procediendo a conocerlo en segunda instancia a la Corte de Constitucionalidad, garantizándose la protección judicial. También se debe considerar que la parte peticionaria planteó tres solicitudes de asistencia a ejecución, así como dos recursos en queja, resoluciones con las que se prueba la tutela judicial efectiva. Además, la Corte Interamericana ha señalado en el caso Carvajal, Carvajal y otros versus Colombia que no le incumbe al Tribunal Interamericano sustituir a la jurisdicción interna estableciendo las modalidades específicas de juzgamiento en un caso concreto para obtener un mejor o más eficaz resultado, sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales. En ese sentido, no es tarea de la Comisión Interamericana reevaluar las nuevas adjudicaciones de diputaciones, sino advertir que la totalidad de los recursos fueron diligenciados y resueltos conforme a derecho. Tercero, el Estado de Guatemala no ha violado el artículo 23 de la Convención Americana. De conformidad con el cálculo del Tribunal Supremo Electoral, la peticionaria no alcanzó los votos suficientes para ser diputada. Aunado a ello, la sentencia constitucional que la señora peticionaria reconoce como restitutiva de sus derechos es la pronunciada por la Corte de Constitucionalidad del 23 de febrero de 2012, la cual ordenó únicamente que el Tribunal Supremo Electoral conociera el recurso de revisión y reasignara los cargos, por lo que le dio cumplimiento íntegro. Derivado de lo anterior, es necesario advertir que las autoridades electorales deben asignar los cargos a los candidatos que alcanzan los votos necesarios, lo que no es una violación a los derechos políticos, sino únicamente la aplicación de la regulación constitucional para resguardar la integridad de un sistema democrático. Sobre el tema, la Corte Interamericana ha expresado en el caso Castañeda-Gutmann versus Estados Unidos Mexicanos que en el ámbito de los derechos políticos, la obligación de garantizarse concreta en el establecimiento de los aspectos organizativos o institucionales de los procesos electorales, a través de la expedición de normas, dado que si no hay códigos o leyes electorales, este sencillamente no se puede ejercer por su misma naturaleza. En el mismo caso, la Corte Interamericana menciona que el sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado,
ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y ser electo, sino solamente lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los estados que dentro de los parámetros convencionales regulen estos derechos. En igual sentido, establece que la convención se limita a establecer estándares dentro de los cuales los estados legítimamente deben regular los derechos políticos siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, que es lo que ocurre en el presente caso. Por ello, no es competencia de la Honorable Comisión Interamericana valorar si el sistema que manda la norma constitucional es el adecuado, sino que únicamente debe constatar que la totalidad de candidatos hayan sido protegidos en el libre ejercicio de su derecho a ser electo y que las adjudicaciones que hayan practicado de conformidad con el principio de legalidad, aspectos que fueron ampliamente verificados por los órganos jurisdiccionales nacionales. Adicionalmente, no existe violación a los derechos políticos por razones de discriminación. En el caso de mérito, únicamente hubo una distinción entre candidatos con suficientes votos y aquellos que no obtuvieron los votos necesarios para una adjudicación. Lo anterior puede demostrarse con el test de igualdad desarrollado por la Corte Interamericana, evidenciando a continuación que la distinción fue objetiva y razonable. Sobre la objetividad de la distinción, en el presente caso, el Estado persiguió la finalidad de adjudicar dos casillas vacantes, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, tal como fue expuesto por el declarante Miguel Ángel Arriola. De esa manera, el recálculo para la asignación se realizó únicamente en dos columnas, atendiendo el mismo número de vacantes, por lo que la cifra repartidora cambió para efectos de la adjudicación. En consecuencia, fue una decisión revestida de legalidad, y además la misma fue legítima al materializarse en el acuerdo número 127-A-2012, de fecha 25 de abril de 2012, dictado por el Tribunal Supremo Electoral. La parte peticionaria no demuestra de qué manera tal medida resultaría caprichosa, arbitraria o despótica. Por tal motivo, no existen argumentos que permitan sugerir que la medida aplicada tiene por objeto el discriminar a la peticionaria por su condición de mujer o por ser indígena. De hecho, es menester mencionar el caso de María Elisa López Echtabalán, mujer indígena, quien al igual que la peticionaria, participaron como candidatas por el mismo cargo, con la diferencia que a la primera se le adjudicó una casilla y a la segunda no. Esto por la aplicación del sistema de representación proporcional de minoría regulado en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que no admite un trato discriminatorio alguno, ya que es un método matemático basado en datos cuantitativos y no cualitativos. Sobre la razonabilidad de la medida. En el caso de mérito, hay una relación razonable de proporcionalidad entre la adjudicación de cargos de elección popular con el fin perseguido, primero, porque la medida implementada estaba prevista en ley. Segundo, porque se persiguió un fin legítimo que fue preservar el régimen democrático vigente y garantizar los derechos políticos de la ciudadanía. Y tercero, porque fue una medida idónea, dado que fue esencial para el respeto al Estado de Derecho y para prevenir la ruptura del principio de legalidad en el régimen democrático. En conclusión, la medida que se discute supera el test de igualdad y no puede ser señalada de discriminación. Cuarto, el Estado de Guatemala no ha violado el artículo 25 de la Convención. Al respecto de la presunta falta de efectos positivos de la sentencia que se alega por la peticionaria, es necesario citar el fallo dictado por la Corte. Es necesario citar el fallo dictado por la Corte de Constitucionalidad del 23 de febrero de 2012. I am afraid your time is up for this part. We are in fact over time when we should have ended, and we still have the position of the replies and your rejoinder. So I cannot give you extra time for now. You could just send us the documents to cover your subsequent submissions, please, if you can do that. We have to close because we have another meeting following this, another session following this, and I will just ask the representative of the petitioner if you wish to reply, and you should do so in 2 minutes, very pointed and specific, and then the rest. And then the rest you can do by, oh dear, what's happened here? And then the rest you could do by
Gracias, señor presidente. Y en concreto, diferimos de los puntos. No estamos hablando de la cuestión numeraria, de la cuestión numérica de votos. Estamos hablando del criterio de haber tomado a otras personas que habían sido postuladas en otros cargos y entonces fueron adjudicadas, como dice el Estado, matemáticamente perfecto, violando así la voluntad popular. Uno, y luego que se recuerde que en el amparo 984-2012 de la Corte Suprema de Justicia, seis magistrados, incluyendo uno que fue miembro del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Gabriel Medrano Valenzuela, opinó de igual manera como nosotros que correspondía una curul a mí representada. Gracias, honorable presidente. El micrófono, presidenta. Tienes el micrófono apagado. The stage, please, could you make your rejoinder in 2 minutes as well? Thank you. Gracias, honorable comisionada. El presente caso se trata de una cosa. La señora Lush está inconforme con el método general que ha establecido la propia Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala. Pero su representación no explica de qué forma el método la pudo beneficiar sin haber obtenido la cantidad de votos necesarios. Como se ha indicado, la coalición UINAC-URNG-MAIS-ANN tenía un cociente por debajo de la cifra repartidora en el primer y en el segundo calmo. En otras palabras, la adjudicación fue ciega y únicamente basada en la cantidad de votos favorables. La realidad es que el Tribunal Supremo Electoral cumplió a cabalidad la resolución de la Corte Suprema de Justicia y ordenó revisar el cálculo realizado para adjudicar los dos puestos vacantes según el método legal. La Corte Suprema de Justicia nunca ordenó al Tribunal Supremo Electoral que adjudicara el puesto a la señora Lush. La representación de la señora Lush retuerce los hechos y repite hasta el cansancio que hubo un error al completar las vacantes con candidatos a diputados distritales. Pero lo cierto es que la resolución de la Corte Suprema corrigió a tiempo esa cuestión con base en la ley electoral y de partidos políticos. La realidad es que las 20 diputaciones fueron adjudicadas conforme al método de representación proporcional de minorías a la agrupación política que obtuvo la cantidad suficiente de votos para obtener la curul. Asimismo, el representante de la presunta víctima en reiteradas ocasiones hace alusión a la reforma al artículo 204 mediante el decreto 26-2016 del Congreso de la República. Pero dicha reforma no se podía aplicar retroactivamente y en cualquier caso no resolvía la situación a favor de la señora Lush. En la fecha en que se efectuó el cálculo para ocupar las dos vacantes disponibles, la única norma aplicable era el método indicado en el artículo 200 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, mismo que se encuentra desarrollado en el artículo 3, que ampliamente fue citado en las intervenciones tanto del perito como de esta representación. El método ciego, cuantitativo y objetivo, y no fue aplicado discriminativamente. Muchas gracias, honorable comisión. Thank you very much to both the state and the petitioner and her representative. I just want to make one request of you, that in submitting your additional comments and submissions to the commission, could you please address the recommendation 18, which the commission did following the in loco visit to Guatemala in 2017, which deals with promoting political participation of women, and in particular, indigenous and Afro-descendant women in decision-making positions through the design and implementation of affirmative action measures. If you could address that, both sides, in your written submissions. I am sorry we ran out of time. This is indeed, has been a very interesting matter, and it's a very important and complex matter. But so I'd like to thank you, the representative of the illustrious state of Guatemala, and the distinguished representative of the and the alleged victim petitioner. Both of you have participated completely in this proceeding. I just want to remind you that you will have
a period of 30 days from today to present your additional written observations. I now therefore close this hearing, and I do again thank you very, very much, and those who have followed the proceedings online. I'm sorry, Commissioner. Okay. Once again, let me introduce you for the picture. Could you please stay on with your cameras on? Thank you. Just so we can take a solo para que hagamos una registro. Un segundo, si todos pueden. Una más y ya estamos. Thank you. Gracias a todos y todas. Thank you. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. See you in the next meeting, my colleagues. Thank you, everyone. Gracias. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde.